Soy yo o ese gerente actuaba realmente sospechoso. Una vez que salimos del ascensor, Kim dice eso en voz alta. Me giro para mirar detrás de mí y veo a dos trabajadores de limpieza, así que decido darle un codazo en el brazo para indicarle que sería mejor hablar de esto en la escalera de emergencias. Kim cierra la puerta de la escalera de emergencias para que nadie oiga la conversación antes de girarse para mirarme. Lo he notado desde hace tiempo. Parece que siente algo por ti. Aquella fue una afirmación más que una pregunta. Exhalo y asiento inevitablemente. Puede ser que sea así. ¿Y él te gusta? No, no me gusta. Respondo con tanta prisa que casi tartamudeo, como si fuera un niño defendiéndose delante de sus padres. Pero la idea de que Kim pudiera malinterpretar que me gusta el señor Creed me inquieta. ¿Por qué? Parece un playboy. Doy una respuesta sincera. King sonríe ligeramente mientras su rostro parece relajarse. Realmente desprecias a este tipo de personas. No quiero vivir preocupándome por cuando me regañarán. Me dijiste que ese comportamiento es un hábito y es difícil acabar con él. Sí, pero depende de cada persona. No es imposible cambiar. King me mira fijamente a la cara. Aquellos ojos afilados y muy oscuros son tan atrayentes que no puedo apartar la vista de ellos. Sé que la persona que tengo delante es atractiva, pero también sé lo peligroso que es. La mirada profunda de esos ojos es como un agujero negro del que no puedes escapar. Me gusta Kim, me fascina su ternura y la manera tan atenta en que cuida de mí. Pero si me acerco más a él, tengo miedo de que me absorba ese remolino y no pueda volver a salir. Si conocen a alguien que les guste de verdad, ya no tendrán ganas de buscar a otra persona. El chico alto se acerca a mí mientras inclina la cabeza tan cerca que puedo oler su vago aroma a menta. Su cálido aliento sopla suavemente contra mi mejilla. Sonríe ligeramente. Sus ojos afilados se vuelven menos agresivos y parecen más amables que de costumbre crees que alguien pueda hacer eso? No. Cuando inician una relación pueden ser capaces de hacerlo, pero con el tiempo vuelven a sus viejas costumbres. He visto a muchos hacerlo, le digo. Fuerzo una sonrisa. Kim entrecierra los ojos como si quisiera discutir, pero la parte empujando su pecho. Según mi experiencia los playboys tienen un límite a la hora de comportarse. Ese límite empieza en el momento en que se sienten enamorados y termina en el momento en que ya no encuentran agradables ese juguete. Esta es la situación real que no es nada fantasiosa como en las novelas, pero puede que quien no sepa, que en realidad yo también quiero creer lo que acaba de decir. Vamos a la oficina, hace calor aquí. Iré a tu departamento esta noche, pronuncia King. Me giro para mirarlo frunciendo el ceño. ¿Quieres hacerlo o te quedarás a dormir? No lo sé, depende de mi humor, responde con facilidad, y eso me hace fruncir el ceño. Al ver eso, sonríe de forma irritante. ¿Por qué? ¿Te decepciona que solo vaya a dormir? Me atrapa por detrás en sus gruesos brazos sin aplicar fuerza. Si quieres hacerlo, dímelo. No tienen que ser tres días a la semana, no soy tan estricto. No es eso, solo quería decirte que. Si no vamos a hacerlo, te quedes en tu departamento. Has estado yendo a mi casa tan a menudo que mis facturas de la luz y el agua han estado subiendo. Exhalo con frustración mientras lucho por zafarme de sus brazos. Me siento extrañamente avergonzado de que interpretara así mis palabras. ¿Qué iba a decepcionarme? Con tres días a la semana es más que suficiente. Además, King nunca deja su cuota sin cobrar. Si quiere más, Sería un adicto. Tanta Caño, te ayudaré a pagar tus facturas. Aprovecha para darme un beso en la mejilla antes de soltarme de sus brazos. Voy directo a la puerta. La abro de un tirón y me apresuro a entrar en la oficina. Espero no haberme sonrojado delante de él. Pioea, ¿puedes cambiar el tamaño del archivo? Es demasiado grande y no se puede abrir. Sí, de acuerdo. Mientras trabajo por la tarde, en medio de un par de clics del mouse y traqueteos del teclado en la silenciosa oficina del departamento, Gang me pide que le ayude a ajustar el archivo del nuevo banner para el sitio web que acabo de enviar a los programadores. Acepto ayudar a mi colega más joven, mientras hago clic en el archivo para abrirlo y ajustarlo como me ha pedido. Gracias. Cuando hablas con UEA, lo haces en un tono dulce. La voz grave y ronca interrumpe nuestra conversación. ¿Tienes algún problema con eso? ¿Pi King está celoso? Gan prolonga la pronunciación de la última palabra para molestar a Kim y eso hace reír a los demás. Oh, ahora que lo pienso, últimamente no se han peleado mucho, dice Fay con voz chillona desde el frente de la sala. Sus ojos con gruesas pestañas y que han sido dibujados nítidamente con un delineador nos miran fijamente a Kim y a mí de un lado a otro. Entrecierra los ojos con desconfianza. Desde que volvimos de Consamet me di cuenta de que hablan muy a menudo. Me alegro de que se lleven bien, pero antes no eran así. ¿Hay algo que no sepamos? Mi rostro permanece indiferente y niego con la cabeza. Por suerte, normalmente no expreso mucho mis emociones a través de mi cara, así que nadie puede darse cuenta de que estoy secretamente ansioso mientras la otra persona involucrada se ríe histéricamente. Llevamos muchos años peleando furiosamente. Ya estamos cansados. Es mejor querernos, ¿verdad, UEA? King le responde a Fai y se gira para alzar las cejas hacia mí. Intenta defendernos o hacernos parecer más sospechosos. ¿Qué quieres decir con quererse? ¿Se están acostando en secreto? Los ojos de Fay se abren de par en par. Fay, como en las novelas donde los protagonistas se pelean constantemente y luego se enamoran, añade Gan, ¿por qué tienen una intuición tan buena? Wow, ¿de verdad le creen a este maldito chico? Interviene Jay para acabar con las fantasías de aquellos dos. Se frotan sus propios brazos como si tuvieran la piel de gallina. Estos dos, durmiendo juntos en secreto, ni lo sueñen. Si fuera cierto, ladraría junto a Dan delante del edificio de la empresa. ¿Estás seguro, Jade? Kim sonríe ligeramente. Sí. Interesante, wea. ¿Quieres ser mi novio? Quiero ver a Jade ladrar delante del edificio de la empresa. Ja, ja, ja. ¡Ay, rayos! Grita Jade, mientras mi corazón se detiene al oír lo que dijo. Sé que solo se está burlando de Jade. Pero mi corazón sigue latiendo como loco. Esto empeora cada vez más con el pasar de los días. Suspiro, no le presto más atención y me giro de nuevo hacia la pantalla para ajustar el archivo y poder enviárselo a Gan. Sin embargo, no puedo evitar preocuparme. Desde que Fai y Gan lo dijeron, tengo miedo de lo observadoras que pueden ser las personas en la oficina. De hecho, tal vez solo me siento culpable, así que estoy siendo demasiado paranoico. Solíamos pelearnos bastante a menudo, y una vez que dejamos de hacerlo, era seguro que los demás se darían cuenta. Es normal, incluso una persona poco observadora como Jay se dio cuenta. Dijo que estaba tan contento que estaba a punto de llorar. Quería saber cómo habíamos hecho para dejar de pelearnos. Yo solo pude sentarme y escucharlo en silencio, sin ser capaz de decirle la verdad. Si Jay se enterara, ¿se escandalizaría? Sigo trabajando. Cuando llega la hora de salida, meto rápidamente mis cosas en la mochila y me dirijo al estacionamiento. En realidad, antes no me apresuraba en volver a casa de noche, después del trabajo. De esa manera, pero desde que llegó el nuevo gerente, trato de evitar estar en la oficina cuando no hay mucha gente, para que el señor Creed no tenga oportunidad de molestarme. Entonces, ¿irás a mi departamento? Le pregunto a King que camina a mi lado. Él asiente mientras abre su coche. Sí, esta noche hay un partido de la Premier League a las dos y cuarto. Vamos a verlo. ¿Quién juega contra quién? Arsenal contra Liverpool. Cuando termina de hablar, entra en su coche. Mis ojos lo siguen, mientras yo, sin darme cuenta, emito un sonido nasal de frustración. Por la tarde, nuestros compañeros dijeron que estaban contentos de que dejáramos de pelear, pero parece que tendré que decepcionarlos porque la relación amistosa entre Kim y yo podría llegar a su fin hoy. A las dos de la madrugada me froto los ojos con sueño, salgo de la cama de mi habitación y me dirijo a la sala. En cuanto miro al sofá, veo la alta figura de mi amigo con beneficios, que solo viene a comer y dormir a mi casa para malgastar mi electricidad y agua, acostado con las piernas rectas sobre el sofá para reservar su asiento. Sus ojos agudos están fijos en la televisión que está encendida. Su mano levanta una lata de cerveza para dar un sorbo despreocupadamente. Miro disimuladamente por encima del cuerpo de la otra persona, para explorar su físico. Otra vez tengo que admitir que Kim luce muy atractivo. Aunque lleva una camisa blanca ajustada y un pantalón de algodón, luce como un modelo de revista en el concepto de estilo de relajarse y descansar en casa especialmente cuando lleva el pelo suelto por delante y deja que le cubra la frente en lugar de dejarla al descubierto como hace cuando va a trabajar. Su atractivo rostro luce aparentemente más joven. La imagen que estoy viendo casi refleja la que vi cuando lo conocí hace nueve años atrás. ¿Estás despierto? Pensaba despertarte. Digo y le hago una señal con la mirada, indicándole que baje los pies del sofá. Antes de acercarme y sentarme a su lado, pongo un cojín entre nosotros mientras mis ojos miran el reloj de la pared. Solo un momento, ya casi es la hora, dice Kim. Le lanzo una mirada al ver su exasperante sonrisa. Suspiro. La razón por la que estoy un poco ansioso es porque en el partido de esta noche se enfrentan el Arsenal y el Liverpool. Y sí, apoyamos equipos diferentes. Siempre fui un chico normal al que le gustaba ver fútbol desde que estaba en la secundaria. Una vez que empecé a trabajar estaba tan agotado por el trabajo en la oficina que apenas tenía ganas de levantarme a ver un partido. No obstante, siempre seguía las noticias y seguía apoyando a mi equipo favorito, que tiene un pájaro Libert en el escudo del club, mientras que Jade apoya al Manchester United. En cuanto a la persona que está sentada a mi lado, no hablaba mucho con él antes de esto, así que no sabía a qué equipo apoyaba, hasta que pasé la noche en su departamento y vi una camiseta de un equipo de fútbol que llevaba el, log el logotipo de un cañón en su armario. Cuando tenemos que ver un partido juntos, parece casi un partido de honor. Fíjense en su corona, debe estar tan seguro de que su equipo ganará esta noche. ¿Por qué me miras tan enfadado? Todavía no has perdido y ya estás así. Aquel tono de voz exasperante me hace apartar la mirada con desagrado. Aunque King me gusta, no puedo ceder cuando se trata de fútbol. En realidad, supongo que ya puedes irte a dormir, UEA. Esta noche tu equipo perderá de todos modos. La persona que debería irse a dormir eres tú. Lo siento, pero has visto su potencial últimamente. No importa cómo lo mires, los gunners van a ganar. El cañón podría fallar, respondo rotundamente. Provocando la risa del otro, Kim, aparte el cojín que había puesto entre nosotros antes de acercarse más a mí, colocando su grueso brazo sobre mis hombros para abrazarme sin aplicar fuerza. Pienso que deberíamos jugar a un pequeño juego, dice, mientras su otra mano rebusca su teléfono. Me giro para mirarlo a la cara, preguntando perplejo a qué juego. La persona cuyo equipo gane esta noche tiene que ordenar a la otra. Y la persona que pierda tiene que hacer lo que le pidan. Ridículo. Será divertido. No puedo ver ninguna diversión en eso. No ves ninguna diversión porque sabes que Liverpool va a perder, ¿verdad? De ninguna manera, le contesto, sintiéndome más frustrado al ver que la otra persona chasquea la lengua para burlarse de mí. Dices de ninguna manera, pero no te atreves a apostar conmigo. Si estás seguro de que ganará el Liverpool, acepta la apuesta. No deja de insistir hasta que llega el punto en que tengo que hacer una pausa. Creo que de corazón mi equipo ganará, pero no se puede estar tan seguro cuando se trata de fútbol. Una vez, un equipo que tenía la ventaja durante todo el partido perdió en el último minuto del tiempo suplementario. Si el Liverpool pierde, Kim sin duda me pedirá que haga algo raro. Si ganas, podrás ordenarme hacer una cosa. ¿No vale la pena? O si gano, no te pediré que hagas algo humillante. Se lleva las dos manos a la nuca, se reclina en el respaldo del sofá y sigue persuadiéndome despreocupadamente. Pero bueno, no importa cómo mires los potenciales de los equipos, mi equipo sigue siendo superior, así que no te atreverías. De acuerdo, apostaré, digo bruscamente, para cortar la molesta persuasión sin girarme para ver que los gruesos labios de la otra persona forman una sonrisa. Si ganas, puedes pedirme que haga una cosa, cualquier cosa. Si gano yo, te pediré que hagas una cosa. ¿trato hecho? Sí, respondo sin mirarlo a la cara. Quin se queda callado un rato, antes de que se vuelvan a oír nuestras voces que hicieron un trato hace apenas un momento. Una vez que me giro hacia las voces, lo veo acercándome a la cara a su teléfono que ha grabado la conversación. ¿Necesitas grabarlo? Pregunto incrédulo. Necesito pruebas, ¿no? Sonríe totalmente antes de bloquear la pantalla del teléfono y dar otro sorbo a su lata de cerveza. Miro la pantalla del televisor, que emite en directo el partido de fútbol, irritado. ¿Es tan exasperante? Solo espera. Si yo gano, te pediré que grites 10 veces que tienes disfunción eréctil delante del edificio de la empresa. Una vez que comience el partido, tanto Kim como yo dedicamos toda nuestra concentración al juego. Ganar y perder es normal en los eventos deportivos, pero esta noche rezo con todo mi corazón para que mi querido equipo no pierda. El partido comienza con el Liverpool teniendo predominantemente el control del balón. Poco después, el Liverpool anota un gol y se pone un gol por delante, mientras que el Arsenal sigue sin marcar. Miro a la otra persona que está a mi lado y sonrío con gran satisfacción. Todavía es pronto para alegrarse, señor Anón. Solo van 20 minutos de partido. King me guiña un ojo, cojo un cojín y lo aprieto contra mi pecho, sin prestar atención a su confianza. Los malos perdedores siempre dicen cosas así. Pero la felicidad no está de mi lado durante mucho tiempo, porque unos diez minutos después el arsenal puede igualar el marcador, quien vitorea ruidosamente, mientras yo exhalo profundamente insatisfecho. No hay problema, el Liverpool volverá a anotar un gol. Me consuelo a mí mismo manteniendo los ojos bien abiertos hacia la pantalla, rezando para que los rojos anoten otra vez y se pongan por delante de nuevo, pero las cosas no parecen ir como yo quiero porque después de que el Arsenal empatara, el Liverpool parece haber perdido el toque y diez minutos más tarde el Arsenal anota un gol más y se pone por delante con dos goles a uno. La persona que está a mi lado apoya un brazo en el respaldo del sofá, cruza la pierna, mueve el pie y toma un sorbo de cerveza de la manera más irritante. Te dije que era demasiado pronto para que fueras feliz, dice sonriendo. Tú tampoco, no seas feliz demasiado pronto, digo con voz fría. Kim se encoge de hombros y bebe otro sorbo de cerveza mientras yo me giro hacia la pantalla, observándola intensamente. Por favor, puedes perder cualquier día, pero hoy no. El primer tiempo termina con el equipo de Kim por delante, con dos goles a uno. La esperanza aún llena mi corazón cuando empieza el segundo tiempo, con los ojos rojos dominando el campo, pero aún incapaces de encontrar una ocasión de gol. El partido continúa. Mi esperanza palidece cada vez más. El marcador se mantiene 2 a 1 hasta el final del partido. Golpeo el cojín contra el sofá, sintiéndome tan frustrado que quiero romper algo. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Ganó mi equipo, dice la persona que está a mi lado, mientras se ríe, lo que me hace tomar el control remoto y apagar el televisor, irritado. Me siento humillado, avergonzado y disgustado. ¿Qué quieres? Me giro para mirar a Kim, un poco a regañadientes, pero soy un hombre de palabra. Si hago una apuesta y luego me niego a cumplir mi palabra, quedaría como un cobarde. Además, hay una grabación de mi voz como prueba, así que de todos modos no puedo librarme de esto. Ven a sentarte aquí. Kim da una palmada en su regazo como señal para llamarme. Respiro hondo y me siento a regañadientes en su regazo, con sus piernas entre las mías. Los gruesos brazos me abrazan con ternura. King sonríe ligeramente. Sus ojos afilados me recorren la cara con una mirada extremadamente coqueta. Intento devolverle la mirada sin apartar la vista de sus ojos, con la esperanza de que su oído no sea tan bueno como para escuchar los latidos acelerados de mi corazón, como si estuviera a punto de salirse de mi pecho. Dime lo que quieres, le digo apresuradamente. Antes de sonrojarme de vergüenza sin darme cuenta, Kin aprieta sus brazos alrededor de mi cintura. Su prominente nariz se entierra en el costado de mi cuello. Con ese gesto sé inmediatamente mi destino. Me pedirá hacer eso, supongo. Su aliento caliente roza mi piel. Cedo a las caricias que el otro me regala atrapando su cuello entre mis dos brazos e inclinando mi cuello para dejar paso a aquel rostro apuesto para que me acaricie más convenientemente. Sus cálidos labios que tocan mi cuello y suben hasta mi mejilla de ese lado se sienten suaves, y las chispas se acumulan abundantemente en mi pecho. King levanta la vista para mirarme a los ojos, antes de inclinarse para darme un beso y luego retirarse rápidamente. Aunque no es un beso muy apasionado, si no más bien es solo un beso tierno, me hace sentir aún más avergonzado cuando dormimos juntos. Aún no tengo ni idea. Déjame pensarlo, dice suavemente ante mi vergüenza. Solo son las cuatro de la mañana. Aún nos queda una hora para dormir. Vamos a la cama. Mi cara está ardiendo y me siento confundido al ver que las cosas no han salido como esperaba. Pero me apresuro en salir de aquel amplio regazo e intento evitar sus ojos mientras me alejo antes de que cambie de opinión. Kim apaga las luces de la sala, dejando solo la del pasillo de la puerta principal, antes de seguirme al dormitorio. Pulso el interruptor de la lámpara de la mesita de noche, como hago siempre antes de dormir, pero no se enciende. -¡Uea, no vas a dormir? -pregunta Kim mientras cierra la puerta del dormitorio antes de dirigirse a la cama y sentarse en ella. Al no entrar la luz del exterior, la oscuridad llena la habitación por completo. La lámpara no funciona, murmuro. Mi corazón empieza a acelerarse de preocupación. Me levanto rápidamente de la cama con la intención de salir a buscar un foco de repuesto para cambiarlo. ¿Qué haces? Voy a cambiar el foco de la lámpara, le digo mientras me dispongo a caminar hacia el interruptor de la luz para encenderla, pero una gruesa palma me sujeta a la muñeca. Puedes cambiarlo por la mañana, ven a dormir primero, pero cuanto más tiempo paso en la oscuridad, más miedo siento. Sin embargo, antes de que pudiera seguir discutiendo, King me tira del brazo y vuelve a acostarme en la cama. Todo estará bien, susurra, mientras me empuja tranquilamente sobre el colchón. Me encierra en sus brazos y me abraza con fuerza. Estoy aquí. Nadie más que yo puede hacerte algo, dice la voz juguetona y familiar. Su grueso brazo se coloca en mi cintura y tira de mí contra él. Intento controlar mi respiración, mientras la otra persona que está a mi lado me consuela suavemente. Su gran mano acaricia mi cabeza con suavidad y el terror de mi corazón empieza a remitir. Duerme. Dentro de una hora amanecerá. Siento como si algo se me atascara en la garganta, y no puedo decir nada. Cierro los ojos con fuerza y entierro la cara en el amplio pecho de la persona que me abraza. El terror y la angustia se sentía hacia la oscuridad, se va desvaneciendo poco a poco, sustituida por unos sentimientos incontrolables. Nadie me ha cuidado así, ni siquiera ninguno de mis exnovios. Nadie me ha ayudado nunca a deshacerme de mi miedo ni ha logrado hacerme capaz de permanecer en la oscuridad. Me siento feliz de estar así mientras King me abraza. Mientras me diga que las cosas estarán bien, le creeré. No sé si King lo sabe, pero en este momento ejerce una gran influencia sobre mis sentimientos. Es mi refugio y mi consuelo. Además, es la persona que hace palpitar mi corazón y también mi dolor. Si no hubiera estado seguro de que no me enamoraría de él, si no me hubiera planteado pensamientos tan locos como pedirle que fuera mi amigo con beneficios, si hubiera puesto fin a nuestra relación cuando me di cuenta de que empezaba a sentir algo por él, las cosas no habrían llegado tan lejos. Y lo más ridículo es que yo no soy lo suficientemente fuerte como para terminar mi relación con él ahora mismo. Desde la secundaria han pasado más de diez años. Pensé que haber pasado por tantas cosas me había hecho más fuerte. Pero hoy descubrí que por muy maduro que hubiera hecho, al final sigo siendo un cobarde que ni siquiera puede desprenderse de algo que no es suyo. Soy como un científico fascinado por explorar un agujero negro para encontrar sus secretos y que quiere saber qué hay dentro de él. Y de tanto mirar y observar, poco a poco me fui acercando más y más a él. Entonces el agujero negro me absorbió y ahora es muy difícil salir.